Pinza't és un projecte multidisciplinar en què bueno, es basa una mica en una petita família d'artistes I dissenyadors. Principalment fem bosses reciclades, pintades per artistes, però també ens dediquem a fer exposicions I mogudes culturals diverses. Sam y yo tenemos nuestro taller aquí en el Borne, entonces lo hacemos todo en el taller, lo hacemos todo él y yo, y lo que es el patronaje, la confección de los bolsos, y entonces quisimos trabajar con diferentes colaboradores que nos pintaran los bolsos y siempre trabajar con la pieza única, que los bolsos llevaran un trozo de obras de arte de los artistas que fueran originales y que la gente llevara pues, piezas únicas y de artistas, a unos precios que fueran asequibles y que más o menos se lo pudiera permitir todo el mundo. El projecte Pinza't Graffiti comença fa uns 5 anys amb la proposta d'un artista barceloní, sensible, que ens proposa fer una moguda una mica més enfocada així al tema de graffiti. I bueno, en principi és una mica difícil el tema perquè no trobem material bo per treballar, però bueno, al cap de 2 anys d'investigació trobem el tema, bueno, el tema comença a rodar bé. I llavors aquí, a partir d'aquí, és una mica pues, una cadena, no? Un artista ens porta un altre i anem coneixent un col·lectiu força interessant de gent de graffiti de Barcelona I, bueno, I ara ja funciona bastant bé, no? A veces trabajamos como nosotros, por ejemplo, estos los hago yo, estos los hace Samuel, que es mi compañero, y después los colaboradores que han ido entrando, por ejemplo, Oa es un chico de Mallorca, trabaja mucho ilustración, ha trabajado para diferentes restaurantes, haciendo las decoraciones y tal, hace unos bolsos muy, muy chulos, este también es de él. Igual está Uyu. Uy, yo trabajo mucho el graffiti, es un chico de Portugal. Y bueno, en nuestra página web, pues ahí se pueden ver más trabajos de todos los artistas, info de las exposiciones. Este está pintado por Repo, es un chico que vivía aquí en Barcelona y que trabajaba mucho también el graffiti, muy figurativo, muy flamenco, todo él. Y ahora está trabajando mucho por el sur, sobre todo pues en galerías de arte, especializadas en flamenco y está pintando murales relacionados con el flamenco con graffiti, que era algo que no estaba trabajado y que bueno, está bastante bien todo ese trabajo. De fet, el projecte Pinza't per nosaltres bueno, és quasi com una família, és un concepte de viure. O sigui, no ens plantegem tampoc que duri gaire, ni que duri gaire poc, ni que ens fem rics, ni que... És una mica una manera de viure. Vivim bé fent el que estem fent, ens ho passem molt bé, coneixem a gent increïble I amb això de moment tenim suficient. Ja veurem si això acaba amb una altra cosa, potser d'aquí 5 anys estem fent cotxes o estem fent cases, no sé.